Tuve una charla con los jugadores. La verdad que lo intentamos de todas maneras, lo intentamos y he puesto mi renuncia a disposición del directorio. Agradecerle a la gente que confió en mí y por apoyarme en tantas derrotas, en tantos partidos que no pudimos lograr el objetivo. La verdad que soy un agradecido real. Hace 3 años que estoy en Bolivia y le agradezco a todos los que formaron parte de la vida de Real Santa Cruz. Se lo comuniqué a mis jugadores como un fin de ciclo. Real Santa Cruz necesita aire nuevo. La verdad, yo no le estoy agradecido más a los futbolistas que han dado el 100%, se han exigido en todos los partidos. La verdad que hemos recibido muchas derrotas. Ojalá que el futuro de Real Santa Cruz sea en primera división. Yo, la verdad que he intentado todo lo posible con mi cuadro técnico, muy agradecido a la hinchada que también, a pesar de la derrota, no, también nos ha bancado, nos ha apoyado. Solamente tengo palabras de agradecimiento primero a mis jugadores. Después al directorio que ha confiado en mí, primero para tratar de revertir el funcionamiento del equipo, y después cuando la cosa no se dio, que me siguió apoyando porque creían que lo podíamos hacer, también con el respaldo de los futbolistas. La verdad que entre todos quisimos sacarlo. Yo hasta acá tengo la fuerza necesaria para acompañarlo. Se lo he dicho a los jugadores. La verdad que una pena. Que no se han dado mejores resultados bajo mi dirección técnica con Real Santa Cruz, porque los otros años lo habíamos hecho bien, esta vez no se dio, y bueno, ojalá que en un futuro nos volvamos a encontrar con Real Santa Cruz.